Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Ya sabe que como todos los jueves en campaña electoral estamos trayendo a los secretarios generales de los partidos políticos para que nos vengan a contar cuáles son sus estatutos, cuál es la agenda y qué van a llegar a hacer esas bancadas al Congreso de la República, que ya sabemos que se pone tan ameno en ciertas fechas dentro del hemiciclo. Esta semana nos acompañan dos jóvenes secretarios de partidos políticos que, pues, qué bueno ver gente joven que se está metiendo en el rollo, que se está metiendo en el tema y que puede llegar a oxigenar a veces algún poco el tema de los temas que se mueven en el Congreso de la República. Jorge Valdizón, secretario general del Partido Cambio, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto, gracias a la audiencia, gracias por la invitación. Y Byron Rodríguez, secretario general de Partido Todos. Muchas gracias también a la audiencia, Joseph, gracias por invitarnos, por propiciar este espacio y muy contentos de acompañarte esta noche. Sobre todo, gracias a ustedes por haber invitado, por haber aceptado, pero qué bueno ver que no andan ni en sus 30, muchachos. O sea, 30, 30 y algo, 20 y pico. Qué sí. Bueno ver gente joven en esos puestos tan importantes y tan relevantes dentro de las estructuras que son los partidos políticos. Vamos a entrar de lleno a la materia y no vamos a hablar casacas. Los partidos políticos, el Congreso de la República, son de los lugares más cuestionados y pues con peor imagen dentro de la política. Claro. El Congreso de la República, ya saben, muy criticado. Claro. Y se habla mucho de los partidos políticos que integran ese Congreso de la República por ser únicamente vehículos electorales que salen a la luz justo cuando va a ser la elección. Y durante los otros 4 años la gente dice, pues, ¿qué hace el partido político? Y precisamente este espacio es para dar a conocer cuáles son esos estatutos y cuál es la agenda que va a llevar el partido político de llegar al Congreso de la República. Bien, inicio con Byron, para que me cuentes cuál es ese diferencial que tiene el Partido Todos. Aparte, el Partido Todos ya tiene sus años, ya tiene también sus propuestas dentro del Congreso de la República, pero ¿qué hace diferente al Partido Todos? Bueno, primero que nada, el Partido Todos en esta elección 2023 se presenta con una reestructuración del 80% de nuestras bases a nivel nacional. Podemos decir que orgullosamente el partido ha renovado sus bases en liderazgos jóvenes, frescos, y tenemos una gran cantidad de candidatos que nunca habían pertenecido a un partido político, que nunca habían participado en una contienda electoral, y esto nos hace tener también las mejores propuestas en muchos distritos electorales de personas que se han dedicado al sector empresarial, académico, deportistas, que hoy encabezan listas de diputados por los diversos distritos electorales, y pues eso también oxigena un poco el sistema en base a la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque la gente sigue creyendo que los partidos políticos son esos elementos de la política o esos carros o vehículos electorales en donde la participación es muy limitada para quienes no tienen, normalmente no se dedican a hacer política. ¿Cuántos años tiene el Partido Todos? El Partido Todos se funda hace 10 años y, pues bueno, yo soy parte del partido hace 9 años. Bien, Jorge, ¿qué hace diferente? Aparte del Partido Cambio, es un partido nuevo. Nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué hace diferente al Partido Cambio? ¿Qué es eso distinto que se le ofrece a la población por medio de este nuevo partido político? Bueno, primero que nada, gracias, Joseph. El Partido Cambio, como bien lo decía Joseph, es un partido nuevo, oxigenado, en el cual su Comité Ejecutivo Nacional está integrado la mayoría por jóvenes. Yo tengo 26 años de edad, imagínate, para ser secretario general. En todas las bases del partido también existen, en la mayoría de las bases del partido, son personas nuevas, oxigenadas, personas que no dejaron, posiblemente no hubieran participado en otros partidos o que era muy complicado. Y la idea de Cambio es que Cambio quiere ser un partido que realmente sea un partido longevo, que realmente tiene su historia y que lleve 20, 25 años y mucho tiempo más. Estamos en nuestra primera elección, la verdad que hemos tenido un crecimiento bastante rápido para ser un partido nuevo, lo cual yo siempre lo he dicho ante las bases del partido y lo digo públicamente. Obviamente se siente cuando el crecimiento es muy rápido, es desordenado, es natural el crecimiento rápido. Entonces no hay que sentirse mal por eso, pero realmente el partido se ha ido concentrando, se han ido arreglando problemas en el camino, problemas que veníamos hablando fuera de cámaras, que son obvios en cuanto a la elección de candidatos a presidentes, etcétera, etcétera. Esto lo hace un partido nuevo, a diferencia de un partido anterior que ya estuvo en las elecciones pasadas, que crea que no oxigena sus bases, pero ya tiene por lo menos una guía de qué seguir. El Partido Cambio pues tenía cierta guía y tiene cierta guía de qué seguir y qué no vamos a agarrar, pero priorizamos a los jóvenes en el partido. Y como te decía, el secretario general tiene 26 años, pues, o sea, ahí tenés la demostrado todo. Tenemos más de 6 mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional y de ahí para adelante. O sea, pero el Partido Cambio es un partido que va a incluir a todas las personas y que está buscando que la juventud realmente incida en el país para oxigenar. Bien, muchas de las cosas que se escuchan en la calle también es que al final la gente no elige diputados. Ustedes son candidatos a diputados, sino que elige listados. Lo que me lleva a la siguiente parte de la entrevista es,
¿Cuál es esa postura que tiene el partido Todos en cuanto a la forma que actualmente se eligen diputados por medio de listado? Hay muchas propuestas para abrir los listados, claro, para desbloquear los listados, para escoger por carita, como dicen. No sé, ¿qué piensa el partido Todos sobre eso? Bueno, yo recuerdo precisamente, tuve la oportunidad de ser asesor de la, muy joven, yo en ese momento, de la Comisión de Asuntos Electorales, cuando en el 2014, 2015 se inician las propuestas de lo que termina siendo la reforma electoral del año 2016, que entra en la materialización al entrar, recordás aquel congreso que entra y aprueba pues prácticamente todo un proyecto de reformas que ya venía de un congreso anterior, y recuerdo precisamente que existían ciertos elementos claros, por ejemplo el tema constitucional, se declara inconstitucional por ejemplo la apertura de los listados. Yo miraba ayer precisamente un TikTok de un candidato a la presidencia que establecía, creo que con muy poco conocimiento también de la norma constitucional, y decía es que hoy por hoy los listados tendrían que haber sido abiertos desde hace 15 años, desde hace 5 años, pero yo creo que siempre lo decís, hoy por hoy hay una gran cantidad de candidatos. Hablábamos fuera de cámara que hay más de 3.600 candidatos a increíble, todo a, mundo a diputados, quiere ser candidato, todo mundo quiere a ser consejos diputado, municipales, a presidentes, pero hay gente que ni siquiera se entera. En el tema de los listados abiertos y cerrados, siempre nosotros tuvimos una postura de apoyar desde la Comisión de Asuntos Electorales la reforma electoral. Se apoya, nosotros apoyamos, la bancada en ese momento apoya en el 2016 la propuesta de esos cambios que eran tan necesarios para oxigenar el sistema político, pero entra en el meollo y el tope que la misma Corte de Constitucionalidad había establecido que los listados no se podían abrir por ser un tema, había una inconstitucionalidad previa. Eso también ha hecho tan cuestionado la forma en cómo se eligen a los diputados, pero creo que las nuevas generaciones tendremos que tener ese tema en el Congreso de la República y hay que ver cómo la Corte Constitucional también desenmaraña ese tema para darle un mejor oxígeno al sistema político de Guatemala. Otro tema que también que se habla de los partidos políticos es que nuevamente la población no elige, sino que el partido político te dice a quiénes puedes elegir. Lo que me lleva a preguntar el partido Cambio adentro, ¿tienen elecciones? ¿Cómo eligen? ¿Cómo es esa parte de decir este va aquí? ¿Cómo funciona lo interno el partido Cambio? Claro, en el partido Cambio, te cuento un poquito, el partido Cambio sí nos dedicamos a que las mismas bases de cada departamento eligiera su propio listado, en base a los resultados que ellos tenían, como ellos pensaban que era mejor. Sí se les dio esa libertad. Y eso al final hacía que el partido se oxigenara y no se vendieran las famosas casillas, o como dicen. Realmente, posiblemente el candidato no haya sido el mejor, pero fue el candidato que decidieron las bases en los lugares legales. Entonces el partido Cambio sí tuvo esa libertad que en los distritales se eligieran. Ahora bien, en el listado nacional se hizo a través del Comité Ejecutivo Nacional que se eligiera, y el binomio, pues por lógica igual. Pero sí se hizo de una forma democrática dentro del partido a través del Comité Ejecutivo Nacional y en cada comité departamental, ejecutivo departamental del partido. Bien. Tocamos un tema muy relevante también, y es el tema de cómo a lo interno cada partido político toma esas decisiones. Y Jorge lo mencionaba, porque hay rumores, chismes, y pues hasta ahora que yo sepa, ustedes me corregirán, no hay como una denuncia tal cual de los cobros por las famosas casillas. Uh-huh. En los puestos, en los 1, 2, 3, se hablan de cantidades millonarias para esos puestos. ¿Cómo es la elección dentro del partido Todos para estos puestos? Definitivamente yo, como dice Jorge anteriormente, yo llego a ser secretario general del partido después de ser secretario nacional de la juventud. Soy postulado para ser secretario general de la organización, y cuando tenía 27 años llego a ser secretario general del partido. Yo también soy ejemplo de que yo no di un quetzal, yo no pagué por llegar al puesto en el que estoy. Hiciste una carrera, digamos, dentro del partido. Desde abajo, yo empecé siendo secretario municipal, departamental, nacional de la juventud, y eso me abre la posibilidad de poder llegar a ser secretario general. Eso es el ejemplo que nuestro partido también ha buscado siempre, que sean las bases, los comités ejecutivos municipales y los comités ejecutivos departamentales, quienes tienen la libertad legal y la obligación legal de elegir los listados que posteriormente son las personas que se postulan tanto a los consejos municipales como para la lista de diputados. Yo siento, eso puede darse en los partidos grandes, en los partidos creo que son partidos que tienen más de 20 años, hay algunos partidos ahí que se han mantenido impresionante, que se han mantenido en el tiempo, y yo creo que todo ese tipo de negociaciones obscuras se dan en ese tipo de organizaciones. Pero yo te puedo decir que en la mía somos muy respetuosos, con más de 78 distritos, comités ejecutivos municipales legales, y son ellos quienes tuvieron la libertad de poder
es decir, quién iba de candidato a alcalde, quién iba de candidato a primero, segundo concejal y cómo ellos también, los delegados, eligieron sus listas de diputados. Bien, otro punto importante es esa longevidad que tienen algunos partidos políticos. En el principio de la entrevista mencionabas que Cambio quiere ser una estructura, pues obviamente con una visión de trabajo a largo plazo, que ya vamos a entrar de lleno en materia de cuál es la agenda que van a ir a impulsar el Congreso de la República. Pero sí me gustaría saber cuál es su opinión como jóvenes a estos cuates que llevan 20, 30 años en el Congreso de la República. Yo recuerdo a un cuate, no voy a mencionar el nombre, todos saben quién es, que estaba bravo porque no lo dejaron participar. Yo digo, mano, dale chance a los jóvenes. Tenés 30 años en el Congreso de la República. Pues, 34 años. 34 años ya en el Congreso de la República. Y bravo, entonces, pues, tirando la ironía, así como que joven promesa de la política, ¿no? No lo dejan participar. Claro. Pero bueno, ¿cuál es su postura? Ustedes que como futuros diputados, digamos, son candidatos, al tema de la reelección a largo plazo de este tipo de figuras o este tipo de caciques en el Congreso de la República. Sí, bueno, mira, yo, bueno, personalmente como partido Cambio te puedo decir que sí pienso que la reelección del diputado, pues, debe estar sujeta a, obviamente, lo que ha hecho en el Congreso de la República o en lo que no ha hecho. Sin embargo, volvemos al procedimiento de que se hace a través de un partido político y no a través de la persona. Lo mismo que hablábamos de que no se puede por la votación nominal o que con los listados abiertos, que a ver si se desenmaraña, como bien decía el amigo Byron, en la Corte de Constitucionalidad. Si vos no cambias eso, es bien difícil de controlar si hay reelección de 8 años, 16, 24, es bien complicado. ¿Por qué? Porque nosotros del partido Cambio, imagino que el partido Todos, vamos a mantener esa línea bien, pero no sabes si, por ejemplo, en este caso, la UNE se pasó a Vos, un partido Vos, o va a ser otro partido en la próxima, y van a mantener los mismos cuadros. Entonces uno puede hacer un compromiso como partido, pero realmente el ciudadano al final del día no sabe, por ejemplo, si en la tercera casilla llevas a alguien que estuvo, qué sé yo, 2, 3 periodos. Entonces al final del día es bastante complicado tratar de regularlo. Tenés todavía 30 segundos de esta pregunta. ¿Es positivo o es negativo que esté tanto tiempo una persona en el Congreso de la República? Yo creo que depende cómo actúe en el Congreso de la República. Yo creo que depende de los resultados, si es positivo o es negativo. También creo que uno mismo lo siente. Yo creo que 20, 25, 24 años, yo creo que son suficientes para saber qué puedes llegar a hacer o qué no puedes llegar a hacer. Pero ahí te lo digo, es positivo en cierto punto porque tienes cierta experiencia que muchas veces los jóvenes no llegan. Y muchas veces los jóvenes llegan y solo es debut y despedida. Ahí no hicieron nada, sí. Es complejo. Bien, misma pregunta y te agregaría otro ingrediente, que es el que dice acá Jorge, los famosos DipuKids. No sé si todavía el término es utilizado, pero también hubo un famoso diputado, el famoso DipuKid, que ya vamos a entrar al tema de transfugismo también, pues son tantos temas en el Congreso, pero hay jóvenes también que entran al Congreso de la República y no necesariamente es una garantía de que va a hacer las cosas bien, claro. Cosas distintas. Por el otro lado, hay diputados que llevan 34 años y tampoco es garantía que vayan a hacer, claro, las cosas bien y las cosas distintas. Pero ¿cuál es la postura que tiene el partido con el tema de esa longevidad de los diputados? Definitivamente, nosotros compartimos eso. Creemos que en esta elección los ciudadanos tienen que enterarse, empaparse quiénes son los diputados que encabezan listados en sus diversos distritos electorales. Por ejemplo, ayer leía pues la prensa y hacían un análisis muy interesante sobre cuántos diputados saltaron de un partido a otro. El partido Todos mantuvo su base de diputados que habían sido electos por primera vez. 4 de ellos buscarán su reelección. Eso significa de que la bancada de nosotros no es una bancada tampoco que está promoviendo la reelección perpetua. Pasó, por ejemplo, en el caso de Ninés Montenegro, una diputada que se reelegía cada 4 años y el mismo sistema, la misma población la depuró. Que parecía increíble, que mucha gente decía, Ninés no va a salir del Congreso, pero al final los votos no le alcanzaron y la deja fuera del Congreso en la elección anterior. Entonces yo sí sigo creyendo que la ciudadanía tiene el poder hoy por hoy, a 60 días de las elecciones, de informarse, enterarse quiénes son esas instituciones políticas, esos partidos políticos que están dando la oportunidad a esos grandes caciques que durante años han estado en la política. Yo miraba, por ejemplo, el tema del partido Vos, que prácticamente solo le cambiaron el color porque sigue siendo toda la misma gente del partido de la UNE, que ellos vienen, muchos dicen es que buscamos la transparencia, sí, pero son diputados que han estado 4 periodos. Hay un diputado que buscaba el noveno, ¿qué era? Sexto, séptimo periodo, y hay un diputado que busca hoy la cuarta reelección, 3 de ellos. Entonces yo creo que también hay que darle chance a los jóvenes, chance a las nuevas generaciones. En Guatemala tiene una cantidad de profesionales jóvenes que se han preparado para servirle al país, pero si no oxigenas y le das la oportunidad que esos jóvenes se integren, el sistema político no va a cambiar. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche, pero regresamos con temas, pues los temas que la gente quiere escuchar.
vamos a hablar acerca del transfugismo y vamos a hablar también de las nuevas tendencias en elecciones, el famoso TikTok. Obviamente ustedes son TikTokers. Vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste, hablando sobre esos temas complejos que pasan en el Congreso de la República y lo valiente que son estos dos chavos que se quieren ir a meter a esos grandes camotes que pasan ahí en la Octava Avenida. Bien, vamos con el siguiente tema que lo habíamos dejado en el aire y es el tema del transfugismo. ¿Cuál es la postura del Partido Cambio acerca de este tema que ha sido de cada cuatro años, de cada año, a cada momento el tema del transfugismo? Total, bueno, el Partido Cambio yo creo que precisamente por eso el partido quiere mantener sus bases sólidas y a su gente en su partido. Yo estoy en contra del transfugismo realmente y como secretario general y con las bases del partido porque no queremos que utilicen el Partido Cambio como un vehículo a la inversa. Queremos que realmente utilicen el Partido Cambio y lo desarrollen. Como por ejemplo la carrera dentro del partido se debe desarrollar, como por ejemplo lo hizo el secretario Byron, que se desarrolló en sus diferentes cargos y que así lo hagan también en el Partido Cambio. Entonces sí te podría decir que es en contra del transfugismo totalmente. Bien. Bueno, definitivamente en el caso de nosotros, yo hice una crítica anteriormente sobre todos esos diputados que prácticamente solo en esta elección se hicieron partidos políticos, por eso tenemos la primera elección con casi 30 partidos políticos por ahí. Yo miraba la crítica de un magistrado de una sala electoral de otro país, precisamente El Salvador, y se quejaban y decían, ¿cómo es que Guatemala puede desarrollar una elección con casi 20, con 29 partidos políticos? El gasto que eso conlleva. Pero en esta elección tanto se decía que el Tribunal Supremo Electoral no iba a permitir la participación de esos diputados que venían de otras bancadas, pero al final lamentablemente se hicieron 29 partidos políticos, muchos de los diputados, ya lo dije, vuelvo a decir el ejemplo, pues prácticamente se cambiaron de verde a otro verde modificado y hoy son diputados que se están postulando en cuarta, quinta vez. Nosotros estamos en contra de ese tema. Creo que este nuevo Congreso tiene que tomar una decisión profunda de la reforma a la ley electoral con diversos actores, no actores políticos, sino creo que tienen que haber actores de los diversos sectores con los que de verdad se logre que esta legislatura que viene llegue a atacar esos problemas de raíz que hace que Guatemala siga enquistado en todos esos problemas electorales que al final cada cuatro años los encontramos. Yo recuerdo la elección anterior, se decía, es que Guatemala en la siguiente elección, o sea, esta ya no debe haber tránsfugas, y que el Tribunal Supremo Electoral se comprometía a esta legislatura a hacer los cambios, y esta magistratura decía, no van a haber diputados tránsfugas. Al final, ayer leía que el 78% de diputados se reelegirá, y de los cuales casi el 36% con un partido diferente. Yo creo que si queremos una democracia de verdad diferente en Guatemala, tenemos en esta legislatura que tomar esa decisión y reformar la ley electoral con bases sólidas. Bien, vamos con el siguiente tema en este bloque y es las nuevas tendencias y las nuevas formas de hacer política. ¿Cómo llegamos a esas nuevas generaciones? Ustedes son prácticamente claro. De esa generación, ¿no? Los millennials y ahora los centennials y ahora los cuarentennials que son los que vienen, ¿no? ¿Cómo se hace nueva política? En TikTok, desde estas redes sociales, como ustedes como jóvenes. Y he visto a uno que más que sí. Político parece creador de contenido. No vamos a mencionar el nombre, pero digo, wow, lo más loco que había visto hace cuatro años era un chavo que se tiraba a una piscina y decía, wow, pues ahora la gran puchico. Ustedes, uno ve en redes sociales cada campaña que uno dice, ¿esto qué es? ¿No? De esta forma no le vamos a llegar a la audiencia. No hay propuesta. Exacto. Sí, yo creo que el tema del TikTok y ver esas redes sociales, bueno, TikTok es el más famoso, empezó siendo una forma de darse a conocer, que es utilizable y todos lo estamos utilizando en política. Sin embargo, es una diferencia, darse a conocer como político en TikTok que ser tiktokero y volverte político, es totalmente distinto. Primero porque es hasta dañino posiblemente para la política si alguien que llega, que es un creador de contenido, pues, y no conoce el país, va a llegar a un puesto popular, un puesto electo por el pueblo.
también que si te puedes ver, hay demasiadas locuras, como bien lo decías. Yo mira, uno, también no voy a mencionar el nombre, de una persona que incluso, si gano, me tatúo el logo de mi partido. Que, brother, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es tu propuesta? No hay propuesta. Esta es una campaña sin propuesta. Exacto. Entonces, ese es el problema del famoso TikTok. O sea, hay que utilizarlo como una herramienta para, como político, darte a conocer por el pueblo. Porque, en efecto, la juventud sí mira el TikTok y es, una red social que no podemos decir no quiero salir en TikTok. Estamos claros. Pero a la inversa sí es un tema que afecta. O sea, el tiktokero, por así decirlo, el que se dedica a TikTok, lo estás utilizando como influencer, lo estás utilizando como XY en tu partido para poder jalar adeptos, jalar votos, pero realmente no te das cuenta que le estás haciendo daño al país. Porque esa persona realmente puede llegar, porque acuérdate que el voto es tal vez 200%, pero un 90% es sentimental. Esa persona puede llegar y va a llegar a saber qué va a hacer, va. Y ese es un problema. Mira, yo ahí tengo mis dudas, y lo he dicho acá en este programa, lo he dicho en otros programas, y lo he dicho abiertamente también en aulas universitarias, que un seguidor en TikTok no es un voto. Totalmente. Y el que piense que es así, se va a llevar una gran sorpresa ahorita en las elecciones. Por eso hablamos de esa forma, de cómo llegamos a esas nuevas audiencias con una propuesta, pero utilizando las herramientas que tenemos. Claro, por ejemplo, en TikTok. Yo veía otro cuate que sale cambiándose, babos, así con los piezones y sin playera y con la canción aquella famosa que se hizo viral. Entonces ya saben quién es. ¿Dónde está la propuesta? ¿Cómo llegamos a esas audiencias jóvenes sin caer pues en este tipo de espectáculos? Bueno, mira, yo creo que el tema del TikTok no es un tema exclusivo para Guatemala. Las diversas elecciones, desde el que empieza la pandemia en el 2020, el TikTok ha tenido una influencia muy importante en todos los países. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la elección en Ecuador, precisamente, y había un fenómeno electoral. El candidato Javier Herbaz, que venía y se propone como candidato a la presidencia, era un político nuevo, un outsider que nunca había participado en política, se había dedicado a su empresa de importación de verdura y había vivido en Estados Unidos por mucho tiempo. Me acuerdo que él empieza a hacer, crece en la tendencia de elección, bailando en TikTok y la gente lo conoce. Estaba bien, pero también tenía una propuesta. La campaña hoy en Guatemala, había mucha gente que hace TikToks todos los días. Uno abre, es tan fácil como abrir tu TikTok, ver que el algoritmo, porque a uno le gusta la política. Yo creo que a uno le gusta la política, es lo claro. Que más mira. Todos los días me encuentro nuevas canciones, nuevas cosas haciendo, pero no hay propuesta. Por ahí decía alguien, un amigo tuyo decía hace unos días, la campaña en Guatemala es más una campaña de marca política de los partidos políticos, los partidos más que pareciera que necesitan una persona que les jale votos, un TikToker que promueva la marca como que fuera una gaseosa, como que fuera cualquier otra cosa, pero no hay propuesta política. Entonces, ¿a qué congreso nos vamos a enfrentar en el 2024 si los candidatos lo que hacían era quebrar una botella, llenar un vaso, una cerveza en un vaso y esa era la propuesta? No hay propuesta. Necesitamos entrarle a los temas profundos de Guatemala, porque Guatemala, la gente se muere de hambre, el sistema educacional está en el atraso y no hay chance. Entonces, ese tipo de cosas. Ese de la cerveza no lo he visto, fíjate, no lo he visto. Ahí, tampoco lo espero no verlo. Cero propuestas. Sí, espero no verlo. Bien, vamos a ir al último corte y regresamos con un espacio para que ustedes puedan hablarle a sus electorados, claro, y puedan convencerlos. Vamos al corte y regresamos. Bien, ya estamos a punto de finalizar su programa En Contraste, pero tenemos este espacio para que nuestros candidatos a diputados y secretarios generales del partido puedan hablarle a usted y traten de convencerlo y de ganarse su corazoncito. Entonces vamos a iniciar con... Pues bueno, muchas gracias. Bueno, yo me postulo como candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, el lugar de donde yo soy, mi ciudad, mi departamento, y yo tengo 6 propuestas legislativas claras. La primera es que se pueda instalar, crear una, proponer una iniciativa de ley que se pueda proponer en el Pleno del Congreso de la República y se logre que en las cabeceras departamentales se le brinde atención prioritaria a los enfermos renales crónicos,
que puedan obtener los tres tratamientos de hemodiálisis en las cabeceras departamentales y la gente tenga una atención de calidad. Esto porque muchas personas tienen que esperar largas horas por una cia de hemodiálisis y solo tienen dos hemodiálisis a la semana. El Estado tiene la obligación de brindar este servicio. Otra de mis propuestas básicamente también es promover la economía de mi departamento en una reforma a la ley de zonas francas para establecer que las zonas francas se puedan instalar en los tres municipios de Quetzaltenango que están a 20 minutos de la frontera con México y de esa manera pues fomentar la creación de empleo en mi región. La tercera pues básicamente es la implementación de guarderías infantiles para que las madres puedan salir a trabajar en las cabeceras departamentales. Así que le pido a la gente que Quetzaltenango que conozca mis redes sociales, que me apoye y les aseguro que haré un buen trabajo. Bien, y ya llegaremos por ahí a comer checas. Eso sí, excelente, eso sí, bienvenidos. Mi estimadísimo, tenés un minuto para convencer a la gente. ¿Por qué debería votar por...? Bueno, muchísimas gracias. En el Partido Político Cambio, Jorge Valdizón va en la primera casilla del Listado Nacional. Y yo quiero hablarles hoy de 5 propuestas de nuestro plan legislativo. En la número 1 es la ley del adulto mayor. Reformaremos la ley del adulto mayor, la 85-2005, en la cual bajaremos la edad a 55 años de edad para la mujer y 65 para el hombre, y subiremos el bono a 1,000 quetzales. También crearemos el Instituto del Adulto Mayor, el cual es súper importante. De esta forma el programa social será independiente y no será politizado por el gobierno de turno. Esto es súper importante. También haremos la ley de aumento a los pensionados y jubilados del Estado en base al índice interanual. Esto es muy importante porque no se va a dar simplemente porque sí, sino que se va a regular en base a la canasta básica. Es decir, si la canasta básica está en 4,600 y la jubilación tiene un tope de 5,000, pues si la canasta básica sube 10 quetzales, la jubilación también, y si baja 10 quetzales también, para poder mantener y que quede en ley. También así se hace la reforma de la ley de descentralización e incentivos al turismo, la reforma de descentralización, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hoy por hoy todos los que explotan recursos naturales tienen que dejarle por lo menos el 50% a sus municipios y a sus lugares de origen donde están extrayendo. Básicamente, los incentivos turísticos, pues lo mismo la palabra lo dice, y cómo no, quedarse con la ley del bono 15. Pues por esto y más propuestas, yo le digo, vote por Jorge Valdizón, vote Cambio, manita vista, manita marcada. Bien, pues muchas gracias, les agradezco a ambos. Lamentablemente quedaron muchos temas todavía en el aire, pues no alcanza media hora y seguro no nos alcanzaría una hora para tocar todos los temas importantes del Congreso de la República. Muchas gracias a usted y recuerde que este programa, si usted se lo perdió, lo puede encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web como tvaztecahuate.com. Muchas gracias, Byron, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes.